Sí. Dice. Maritea versus Ballester. Oli. Oli. La casa. Oli. Gia. ¿Cómo suena Venga eso? Su celular, graben en este momento, suban esas estrellas. Un poquito, claro que sí, mano arriba, póngale mucha atención. Esos uno. Dale, dame ese conteo que estoy es que me rapeo. Sí. Ojos yo no tengo, ¿dónde estás que no te veo? Es verdad y lo tienes que entender, Maritea, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Y él no ha querido ver que le falta batería para rapear contra Ballester y meterle toda la energía. ¿Sí? Porque es la batería la que cambia este hambre. Ella rapea simple, yo samples. Así que tú eres un pitillo que ganaste en la rifa porque cualquiera te ve y... Por eso estamos dando este flow de pajita, porque eso es lo que hablas tú, siempre pajita. Mentira tras mentira, dime dónde están las crispetas, porque esta peliculera no me inspira. Tú quieres eso, pero estás bajo presión, no estás bajo presión, estás bajo de mi talón. Así que no hablemos de Starbucks, que en Starbucks yo tuve algún día que ir a buscar bus. No me tomé un café, ni estaba en la pintura. Y si hablamos de es porque amo la cultura. Tú no, tú solo quieres estar en la élite, el sol opaca la luna porque no es tan élite. Ella no es Puma, es una niña intranquila que la patrocina Ribu, pero la mando a la fila. ¡Ojo pues! ¡Ojo pues! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Sube la mano! ¡Sube la mano! ¡Sube la mano y cuenta en 3, 2, 1! ¡Manda a la fila, pero yo soy una capa! Por esa razón lo que hace este tipo no destaca. Le gané al de grupo B y te gano a ti y tú lo sabes, porque soy como un plomero, puedo con cualquier llave. No lo quieras tú hablar, porque esa rima no es buena para poder argumentar. Yo soy como una chaqueta, te lo voy a explicar, y no soy nueva, por más que me quieras etiquetar, es diferente. Una casa no es un hogar. Es diferente, ¿o no? No me hables, ten respeto por la profesión. Yo soy como un hogar, estoy brindando calor. ¿O no? ¿Qué me estás hablando dentro de esta rima? Este es como un quepe, porque le falta tarima. Al final yo soy como Mbappé, aunque tú no seas métrico. ¿Sabes por qué? No me importa lo que diga el técnico. Es diferente, soy un estruendo con contenido. La luz viaja más rápido que el sonido. Y la que soporte, él es un país en quiebra. Dudo que me importe. Última. Soy la lateral en este terreno. Me dieron las 7 porque me voy al extremo. Me voy la grieta de esta cultura. Hay una nueva campeona, llámalo la coyuntura. ¡Tiempo! Kickback. Kickback. Arrancas preguntando. ¿Listos? Bueno, familia, ¿están listos o no están listos para hacer kickback? Si están listos, yo quiero ver esas manos arriba. Familia, elegir. Mano arriba, mano arriba, mano arriba. Pregunta Ballester. Mano arriba para Jimmy. ¡Ey! ¡Dale medallo! ¡Dale medallo! ¡Sí! ¡En 3, 2, 1! ¡Yao! ¿Por qué te trabas cuando rimas? Porque a veces hay fallos en la tarima. Porque no soy perfecta, a veces me dictamina. Y aunque tenga fallos, igual la cima me destina. ¿Para ti qué es la cima, nena? Puedes estar parado y darte una paliza en la escena. Mejorar mis fallos, estar sonando crema. Y si tú no lo piensas, ese no es mi problema. ¿Ya viste cuáles son los fallos que sí tienes? Claro que sí, y hacerlo me conviene. Son males que los hago por mis bienes, y tú lo sabes bien, y en la mente los retienes. Yo no retengo, dime cuánto te las piensas. No sé, con esa rima yo no estoy contenta. ¿Tú cuánto te las piensas? Yo no me las pienso, rapeo para llenar la despensa. ¿Despensa no tiene con la temática? No sé, a veces me falta práctica. Lo que pasa es que estoy bien atenta para no caer en tu porquería de tácticas. Última. Yo te pregunto honestamente. Eso fue una pregunta, no estoy consciente. Y eso es lo que hace el referente. Con el español tienes una cuenta pendiente. Pregunta Mari. Mano arriba, suba la mano, suba la mano. Ojo pues, cuentan ustedes. Dice 3, 2, 1. Entra ahí. Para ti, ¿qué sería la honestidad? Sería rapearte y ganarte con la verdad. Porque la honestidad es decir que tú no rapeas. Quien guarda más ideas, obviamente es Maritea. Bueno, ¿y cuál es tu contenido? Lo que yo te suelto a veces con un fluido. O lo suelto como quiero y ese es el detalle. Tú las traes de la casa, mis rimas son de la calle. ¡Ay!
¿De cuál dirección? De cualquiera manita, porque es que mi inspiración viene de calle, de la urbe, viene de algún callejón, donde sea de cualquiera que quiera esta inspiración. Hablamos de la calle, ¿en donde nos conocimos? Bueno, no me acuerdo la primera vez que nos vimos. Nos vimos porque a mí me presentó tu primo, el que no sabía que era rapera. ¿Cuál? ¿Ese que se llama Guido? ¿Estás seguro de eso? Si no estás segura tú de tu propio proceso, ¿yo qué tengo que ver si fue con él o no fue él? A mí lo que me interesa es que hoy me muestres tu nivel. ¿Y estás contento con eso? Claro que sí, porque yo me he vivido mi proceso. Lo que más me gusta es que yo hice mi progreso, pero es que siempre la rata viene a envidiar mi queso. ¡Tiempo! ¡Opa! ¡Chía! Arcan. ¿Cómo sería? Random Mode número 2. Claro que sí. Temática, chicos. ¿Cómo sería esa manito arriba? Ojo, 8x8. Esa batalla es histórica, familia. Yo quiero que ponga esa mano monumental. Mano arriba, familia. Mano arriba. Cuentan ustedes. Mano arriba. 3, 2, 1. Vamos allá. Vamos allá, marcas de ropa. ¿Acaso no ves con las que ahora te topas? Ya casi no tienes muchas marcas encima. Solo Red Bull, porque cree en ti, es que aún te patrocina. No hablemos de marcas de ropa. Yo tengo marcas de vida porque he tenido derrotas. Tengo marcas de piel, yo tengo marcas y heridas. Cosa que todavía no sabes, te falta mucha vida. Me falta mucha vida, a ti te falta el nivel. ¿Sí? Así que hablamos serios, yo te cuento lo que es. ¿Sí? Estas marcas como Adidas, con tu falta de nivel, las mejores líneas que tengan terminarán en mis pies. ¿Cómo me explicas? Dentro de ese contrato, tú me hablas de Red Bull, que tiene que ver eso en el dato. Estos son como una Jordan adentro de este relato. Él se cree una leyenda y yo lo dejo en mis zapatos. Me dejan sus zapatos, una leyenda tremenda. Si me pone en su outfit, le quedan listas las prendas. Así que mamita, no te hagas del honor, que si te vistes conmigo, hasta lucirías mejor. Solo mírate, que va a hablar si ella no respeta. Hablamos de la temática, la cojo completa. Las marcas de ropa son las que tú aceptas. No rapeas súper bien para estar acá en mi secta. Acá en mi secta, eso es un buen saje. Tú eres muy malo, hablemos de maquillaje. Hablemos de que eres malo y que tú eres un estorbo. Me monto en la base y te hago comer el polvo. Así que no te hagas el bueno, mejor escuche, que yo soy la buena, así que tú ya no luches. Tienes más relleno que un peluche. Saqué al bicampeón con excusas y de vuelta para el estuche. Si yo fui la que la sacó y en la otra batalla ella fue quien le dolió. Claro, ¿dónde estaba Maritea? Nadie lo vio. El maquillaje quita el morado, pero no quita el dolor. No hay lentos que apaguen. No apalleste cuando llega, no amagues. Ahí hay maquillaje, pero tú no eres nadie. Dice tu maquillaje que se lo prestes al Kaiser. Que se lo présteme, pero que tienes contenido. No te hagas el bueno, que conmigo no has podido. Yo soy tranquila y no me ha dolido. Lo que te duele es que no tienes contenido, que maquillas con flow repetitivo. Eso es todo lo que hay que hablar. Mi pana, tú te haces el bueno, no vengas con vainas raras. Te las regalaron porque nos mides con otras varas. Ahí está tu maquillaje porque no te da la cara. Ahí se acaba, se acaba, se acaba, se acaba, se acaba. Chira, claro que sí. Con esos minutos libres, sí. Inicia Mari. Sí, señor. Familia, Medellín. Si están listos, ¿cómo sería esa manito arriba? Píala por allá. Esa manito arriba, esa manito arriba. Esa manito arriba. Allá atrás también. Arriba, mano arriba, dice, mano arriba, estamos Arsi. Dice, en 3, 2, 1. Dice que estoy dolida, pero yo estoy relajada. Y sinceramente yo no estoy impresionada. Soy como el Real Madrid de las letras improvisadas. Si el partido de vuelta se viene, la remontada. No te hagas el bueno, que yo no caduco. Dice que me las escribo, pues hablemos de sus trucos. A todos les dice que por él tiene el cupo. Sin importar el personaje, le haría el mismo minuto. ¿A él no le dijiste? Hasta Viquila se lo repetiste. Por eso ganas aquí y pierdes en la Inter. Te aplauden el mismo truco y no te obligan a exigirte. Dime que no tengo razón. Ni a mí ni al Nitro me ganó. Y con FMS sube fotos en colaboración. Si se la quieren regalar, al menos disimulen mejor. Están perdiendo la inversión. Tienen el flyer de Balleste campeón. Pero en la tarima sigo yo. A mí nadie me dé por muerta hasta cerrar el cajón. Última. Men, tú no tienes unas buenas rimas, no las tienes en los genes. No. Así que ahora te plantas en la cancha. Yo ya te gané, así que esta es tu revancha. ¡Dale!
Mano arriba, sube la mano, yeah, sube la mano, yeah, sube la mano. Ballester, ya está llorando, entra. Ya está llorando. Mata. Dice, yeah, 3, 2, 1. Ya está llorando que me la quieren dar, yo la quiero recibir, porque he trabajado por ella y por eso es que estoy aquí. Yo no me he rendido como tú por Gazir, yo esto me lo merezco porque yo sí hago frío. Yo sí improviso, tú eres la que se rinde, y aquí viene llorando tan solo haciendo berrinche. Que yo les di a ellos también la plataforma, estás viendo que te duele y todavía no te conformas. El mismo minuto para todos, Maritea, por favor, tú eres la que está en ese periodo. Repite y se contradice cuando está rapeando. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Es que acaso vino burlando? ¡Ay! Hábleme claro, que es una cara en la moneda y hay que hablar con la verdad, así que sálvese quien pueda. ¿Sí? Ella es la que me arremeda, pero cuando se traba media batalla se nos queda. Siempre es así, yo lo entiendo. Me la regalan, Maritea, ¿qué estás diciendo? Campeón, por allá ya lo están viendo. ¿Quién es Maritea la que se rinde antes de tiempo? ¡Última! Por eso soy representante. ¿Sí? ¿Sabes por qué el representante? Okay. Porque hay una diferencia, tú no le metes aguante. Colombiano que se respete es echado para adelante. ¡Tiempo! ¡Oh! Hasta el final, mami, sin miedo. Arcan, hay gente que todavía está sentada y viene el doble tempo. ¿Cómo así? No sé. ¿Cómo así? Bueno, hombre, pues los que están sentados no vinieron a soñar. Los que están arriba, sí. Y el que arriba está arriba, ¡que salte! Ustedes cuentan. Dice, ¡ey! 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 ¡Uy! ¡Que me paren la pista! ¡Ey! Estamos con el Urco, pero tu pasto no estás lista. ¡Ey! Tu flow es plano, es básico, no seas masoquista. ¡Ey! Vas pa'l cajón como los muertos, porque tú eres muy plana y no te hablo de tu cuerpo. Te hablo de ti, de tu forma de rapear, que tiene pa' dar aquí, si solo sabe golpear. Su punchline de su cuaderno, su libreta. Mi freestyle nació en historias que se cuentan por la yeca. Esa es la diferencia, mamita. Así que porfa, no seas tan bobita. Levanta la cara, Maritea, que sos hasta bonita. Pero quiérete tú misma, al menos una peinadita. Está llorando, lo hizo en este instante. Todos lo saben, soy extravagante. Cuando yo rapeo, soy el papá de Lander. Sí, por el español, tengo una cuenta pendiente. Una cuenta que viene 2019 y también 2020. Y así que ya viene. Mamita, Ballester es el que agita a la gente aquí en Medellín. Eso es lo que necesita. Ya le gané. No hay más discusión. Si hace 6 días el profe la mandó a recuperación. Última. ¡Viva! Última de ella porque yo ya la partí. Maritea, bye bye. No te quiero volver a ver por aquí. Fin. Fin del cuento. Así es como rapeamos. Vamos por un plano, pero tú ya rapeas en uno cartesiano. En uno cartesiano, pero yo te enseño todo lo que hay. Yo te voy a ganar, vaya, se vengo relajada y te digo bye. Volví a decir que era el profesor del freestyle. Los alumnos hoy te matan, bienvenido a Columbine, así que no. Ven, que no tiene ninguna opción. Yo le gano a este chico, mi hermano, que se hacía el bueno, pero por favor, que está hablando de escritas. Si él tiró de lo que era profesor, obviamente que yo soy plan y los planos sirven para la construcción. Yo te lo explico, man. Tú no tienes ni un rat. Yo soy la plana que te manda para ese plano espiritual. Porque al final yo te voy a ganar la liga siendo una novicia. Por eso soy la primera plana. Me estoy volviendo noticia. Tú que me vas a hablar. Niño, tú lo haces y lo rapeas fatal. Porque tú lo tiras, tú no puedes ni llegar. Pensa que este flow no te la voy a regalar, así que no. Ven, sí, por favor. Tú te hacías el bueno, mi hermano, pero es que en la rima no hay campeón. Porque al final tú no tienes ni opción. Le corto la cabeza al rey. ¡Viva la revolución! Última. Ya se fue y en serio, tú te haces el bueno, te la van a regalar porque no tienen criterio. Ya les dije a todos que sin reina no hay imperio. Vine aquí, me quedé con la corona porque siempre hablo en serio. ¡Tiempo! Último round, Arcan. Es el último. Deluxe, quiero que todo el mundo, por favor, diga 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Deluxe. No respondió nada
y se la pasa diciendo que son puras rimas escritas las que Maritea usa. Los dos minutos fueron diciendo que yo lloraba. Ahora, ¿quién está poniendo excusas? ¿Cómo que no? No estabas ahí diciendo eso y tú lo sabes, pero yo te entiendo, sé que te dolieron tus verdades. Si hablamos de verdades, tú no eres reina. Una reina ante su pueblo está presentable y al menos se peina. Y la reina perdió con Pupi en la otra competencia. Sí. No te pesa la corona, a ti te pesa la conciencia. Yo no me peino, pero si piensan que él me ha ganado en este día, es porque tu fama ha lavado más cabezas que una peluquería. Y como Gloria Trevi, con el pelo suelto me presento en el baile. Es una indirecta, Ballesti, a mí no me peina nadie. Para Medellín, que la puede entender ahorita, es que no se peina y se traba, está peinadita. Oye, reina. Dice. Ella. Dice. Se cree la reina, pero contra el piso hoy la arrastro. ¿Qué hace la reina de corazones y contra el reino de abasto? ¡Ay! No da bastos dentro del instante, pues yo soy la que te pica con una espada de diamantes. Quiere ir a la internacional y no va a representar en esa consola, porque el comodín no sirve si la baraja es española. El comodín sería loquillo en esa baraja española, y si yo estoy aquí al frente, Maritea no viaja sola. Te han regalado un par de copas, reina, que tú no te merecías, pero para toda mujer las dos primeras copas son regalos de la vida. ¡Mano arriba! ¡Sube la mano! ¡Ey, yo! Son regalos de la vida, pero estas copas ya no están a la medida. Yeah. Tú hablas de copas, no hables tanta porquería, que la de la temporada pasada tú no te la merecías. No me la merecía, pero la luchaba. Y les pregunto de nuevo, Maritea, ¿dónde estaba? Yo al menos me la luché, tú no viniste por loquillo y todos saben por qué. ¿Cuál loquillo? Ven, no me representa. Yeah. Esa rima a mí no me parece violenta. Sí. Maritea, ¿dónde estaba? Ganándote contenta. Y es tu culpa, mano, porque el que busca encuentra. Y yo la busqué, gracias a Dios, en el fondo del barrio este talento lo encontré. Ahora estás aquí y te pregunto, ¿por qué quieres humillarme si yo te mostré ante el mundo? Mostró ante el mundo lo concreto, por eso yo te voy a ganar. Es por respeto. Te lo juro y te lo prometo, la bestia que alimentaste te va a tragar por completo. No es la bestia, es una doncella. Y todos saben que es una... ¡Oh, shit! ¿Qué ha hecho? Dice, se lo damos en 3, 2, 1. Esta bestia, esta piel, no va a poder masticarla, porque el que doma a la bestia siempre va a saber domarla. No me hables algo que no suena lógico, que yo te tiro barras y quedas tras el zoológico. Tras el zoológico, esa rima fue una porquería. No te sale, porque tú te haces bueno dentro de las instrumentales. Ese es el zoológico, están viendo a estos animales. Cambia la terminación, están viendo a esta idiota. Le dio doble que una carpeta y luego dijo, ay, era otra. Se equivocó, obvio que sí. Esa carpeta que abriste no era para mí. Que no era para mí. Eso es lo mejor que tú tienes para decir. Dale, dale, cuéntalo. 3, 2, 1. Dice. Eso es bueno, mano, y tú te vas a agrandar. Pero yo te la gano y te la puedo contestar. No tengo cricetas porque yo sí hago freestyle. Cambia el archivo, pero no cambia la final. Cambia la final porque pa' que esté le gana pa' nada. Sigo rapeando, dando un mambo que viene con ganas. Tú eres la que decía que a mí me gana y le he metido dos palizas menos de una semana. ¿De una semana? No se hagan los locos. Tú ni me ganaste. No estabas foco, pero al final me van a dar los votos. Ya lo dijo Mario Maturana, perder es ganar un poco. Última. ¿No ven el contraste? No me la regalaron, te enredaste. Sencillo, mujer, antes de aprender a ganar, debes aprender a perder. ¡Tiempo! ¡Réplica! ¡Rápida! ¡Ay, ay, ay!
ay, ay, ay. Díselo. En 3, 2, 1. Dale, Maritea, pensala de una manera que siempre me suene más rápida. Porque yo ya me sé tu táctica. No se te nota, pero ya estás pálida. Ellos dieron réplica porque tú diste lástima. Oh, ¿diste lástima? Tú sos cínico. Si él fue el que usó esos recursos típicos. Así que no llores y háblame de los líricos. Hoy no me mueves el piso ni con movimientos sísmicos. No son movimientos sísmicos, son movimientos líricos. No movimientos como los de ella que salen típicos. No, pues que era el que ayudaban como te ayudan a ti ahorita si no dices nada. No, con toda la rima que yo tengo, saca línea de rapero. Se quiere hacer el bueno, pero en la tarima yo le puedo ganar. Balleste. Contenido no das más. Lo que era un recurso se volvió necesidad. Me lo copió, me lo copió. Todos saben que ya me lo copió. Que no pueden hacerlo como en este momento. Llega rápido y le mete el robot. Porque yo, cuando rimo, siempre soy el mejor. Puede tener 5 vidas, pero nunca 5 flows. Nunca 5 flows, man. Pero qué estirado. Hermano, eso no me parece demasiado. No. Necesito mis rimas, mi talento y mi legado. Sí. Y tú 1000 personas para que se vea igualado. Oh. Ahora dice que me ayuda a la gente. Dice. Dale, vamos, dale, vamos, dale, vamos, dale, vamos, 3, 2, 1. Ahora Maritea le echa la culpa a la gente. Que usted me ayuda, que porque soy Balleste. No es el pasado, tampoco es el presente. Había Balleste sin Maritea, pero no habría Maritea sin Balleste. Sí, siempre está tirando de la historia. Sí. Siempre tira de su trayectoria. Sí. Pero yo le gano, la victoria es obvia. Yo me monto en esta copa y tú DeLorean. Obvio que en el DeLorean porque siempre ando a gran velocidad. Paso del pasado al presente hasta la antigüedad. Ahora está llorando porque me dan la copa. Niñita llorona, aquí la que chilla es otra. La que chilla es otra, pero tú qué estás haciendo. Claro que yo lloro todo el tiempo. Y soy la niña rebelde de este evento. Mi papá me corrige y le sigo respondiendo. Yo aquí soy el padre. Se 3, 2, 1. Quien se rebela con el Papa es alguien irresponsable. En esta familia siempre tuvimos sangre. Tú no hiciste nada por esos freestylers. No es mi culpa que los niños no quieran llamarte madre. De nuevo, en la cara se los echó. No tiene otro recurso. ¿Cuánto lo repitió? Tú eres el papá. Te tengo mucho amor. Papá, te quiero, pero no siempre tienes la razón. ¡Tiempo! ¿Cómo estamos, Medellín? ¡Cinco!